Nos encontramos en la preparatoria número 7 con el ingeniero Omar Mora Cuevas, director de la preparatoria. Cuéntenos qué se realizó el día de hoy. Así es, muy buenos días. El día de hoy, jueves 18 de octubre, se llevó a cabo la colocación de la primera piedra del proyecto de un mini deportivo que se va a construir en 180 días aquí en nuestra institución. Actualmente contamos con una matrícula superior a los 1.200 estudiantes en ambos turnos. Eso es el impacto que se tiene, ellos van a ser beneficiados y pues lógicamente también el personal que labora en esta institución. Y pues estamos muy contentos que se haya concretado este proyecto y agradezco a todas las autoridades de la Administración Central que estuvieron colaborando para que se llegara a realizar este proyecto. Hola, ¿qué tal amigos de la comunidad WAPCON? Nos encontramos con Lili Salem, alumna de quinto semestre de la preparatoria número 7, en la colocación de la primer piedra para la unidad deportiva que va a tener lugar en esa institución. Lili, ¿qué opinas acerca de la colocación de esa primera piedra? Bueno, para mí como estudiante siento que es uno de los pasos más importantes que ha dado nuestra preparatoria, ya que gracias a este tipo de actividades nosotros podemos mejorar todas las habilidades que nos pueden servir en un futuro como estudiantes. Y abrir paso a la cultura, ¿no? En este caso a la cultura deportiva, que muchas veces se va perdiendo por la falta de espacios como estos que se deben crear. Que sigan impulsando este tipo de actividades, ¿no? Del deporte, ya que pues, es importante para nuestro desarrollo como jóvenes y en un futuro nos ayuda para ser mujeres y hombres de bien y también para mantenernos saludables. Y pues la invitación a toda la comunidad universitaria a que practiquen deporte. Se van a realizar torneos deportivos, torneos intramuros, torneos amistosos, en donde pues los valores se aplican ahí con los estudiantes, la responsabilidad, el trabajo en equipo, la humildad, entre otros más que coinciden en que la formación del estudiante cada vez es más robusta, más completa y pues a nosotros nos da gusto tener este beneficio para todos nuestros estudiantes de los dos turnos de la preparatoria número 7. El mensaje para nuestra comunidad estudiantil es que vamos a seguir trabajando para brindarles más y mejores espacios de calidad para ellos, que se sientan cómodos aquí en la escuela y también pues para brindarle mejores alternativas a la sociedad oaxaqueña y sus hijos puedan venir a estudiar aquí en la preparatoria.